¿Qué tal? Bienvenidos a este plan de trading de la semana del 13 al 17 de diciembre del 2021. Mi nombre es José Luis, hago parte del Happy Team y los voy a acompañar el día de hoy para desarrollar este plan de trading. Bueno, vamos a iniciar aquí con lo que son las noticias que tenemos programadas para esta semana. Excelente inicio. A ver, salúdanos por favor y mándenos un like. Vamos a iniciar aquí. Vamos a ver. Tenemos el domingo, bueno, noticia importante, pero luego de ahí nos vamos al lunes, que también, bueno, no están marcadas como relevantes las noticias. Nos vamos a martes 14 de diciembre y vemos aquí que a las 8:30 de la mañana el PPI de noviembre. Recuerden, son índices que se están presentando por cierre de mes. Ahorita platicamos un poquito más acerca de ello. Y luego pasamos a el miércoles 15 de diciembre del 2021, en donde se va a revisar a las 8:30 las ventas minoristas principales. Luego, posteriormente, vamos a ver qué más tenemos aquí. A las mismas 8:30, es el mismo día miércoles, tenemos la revisión de ventas minoristas. Continuamos aquí y nos vamos a las 10:30, en donde tenemos lo que son los inventarios de petróleo crudo. Son las noticias, ¿no? También el día miércoles hay que estar muy pendientes porque a las 2 de la tarde las proyecciones económicas de la FOMC. Recuerden, la estrategia de FOMC, para quienes no la conocen, no la han manejado, hay un video muy interesante en el canal del Club de Inversionistas en YouTube, en donde se explica perfectamente cuál es el procedimiento para seguir cuando estemos haciendo estrategia de FOMC. Entonces empieza a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde también se hacen las declaraciones de la FOMC. A las mismas 2 de la tarde hay la decisión de la Fed sobre las tasas de interés y 2:30 la conferencia de prensa de la FOMC. Recuerden, estos horarios son importantes, de preferencia ese día en la mañana, el miércoles, no operar, a menos de que, bueno, tengamos alguna estrategia muy clara para hacerlo y posteriormente esperar el horario de FONC para poder hacer la aplicación de estrategia de FONC. Luego vamos a el jueves 16 de diciembre, en donde vemos que tenemos a las 8:30 lo que son los permisos de construcción. Y luego a las 8:30 también solicitudes iniciales de desempleo. A las 8:30 el índice manufacturero de la Fed. ¿Y qué más tenemos ese día? Pareciera ser que esas son las noticias importantes. Bueno, ahorita aquí el viernes les tengo ahí una noticia que es importante que consideremos, pero acá en el calendario no la voy a incluir, no viene ahí. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente calendario, nada más para corroborar si hubiera alguna noticia que no viniera en ese calendario para poderla compartir. El día lunes no hay nada agendado. El día martes tenemos a las 6 de la mañana, ese mismo martes, el índice NFIB para pequeñas empresas. A las 8:30, índice de precios al productor. El miércoles también hay varias noticias, ventas minoristas, se repite aquí también ventas minoristas, pero para automóviles, índice de precios de importación, índice de precios de la importación excluidos los combustibles, índices manufactureros del Empire State, índice de constructores de la vivienda, inventarios comerciales. Bueno, lo que habíamos mencionado, se repite el anuncio de la FOMC, hay que estar muy, muy pendientes. Y 2:30, la conferencia de prensa de Jeremy Powell, que es referente a lo que es la FOMC. El jueves tenemos las solicitudes iniciales de deserción de desempleo, solicitudes continuas de desempleo, permisos de construcción, inicios de vivienda, índice manufacturero, índice de producción industrial, utilización de la capacidad, PMI manufacturero y PMI de servicios. Y el viernes queda libre, no hay noticias, pero ahorita les tengo ahí un detalle que les quiero compartir.
Vamos a cambiar de pantalla para poder compartir las noticias. Bueno, dentro de las noticias, el día viernes ustedes revisaron el mercado, hizo altos históricos el SPY, entonces aquí dice Wall Street gana, S&P 500 máximos históricos de cierre mientras el IPC cumple con sus expectativas. Y como que las noticias el día viernes fueron referentes a eso. Y bueno, el fin de semana han estado girando en torno. También dice que el S&P 500 registra el alto histórico número 67 del 2021. Son años en donde se repiten altos históricos. Dice, los inversores descartan temores de Omicron y la inflación más alta en 40 años parece no afectar. Bueno, ahora también ahí hay que entender que hay cosas que, aunque está subiendo los índices y sobre todo el S&P 500 está teniendo altos, acá, por ejemplo, tenemos otra noticia que dice los precios al consumidor aumentan al ritmo más acelerado. Bueno, es el ritmo más acelerado desde 1982, llegando a una inflación en Estados Unidos del 6.8%. Si ustedes también checan, hay algunas tablas en los diferentes países de Latinoamérica. En su mayoría están arriba de ese 6.8. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos dinero guardado bajo el colchón, se va comiendo a un 6.8% o más de lo que lo tenemos. Entonces, podríamos comprar menos cosas con ese dinero. Entonces, por eso es importante que lo pongamos a trabajar. Bueno, ¿alguna otra? Ah, sí, tengo aquí otra noticia donde dice que JP Morgan pagará una multa de más de 200 millones de dólares por monitoreo laxo de su personal. Bueno, ahí es una noticia que afecta esa parte del sector bancario, entonces también estar pendientes. Vamos a continuar ahora con la noticia que les comentaba. El día viernes es tercer viernes del mes y se presenta lo que se llama cuádruple brujas, que es el cierre de todos los contratos de futuros, opciones sobre acciones y futuros de acciones. Aquí tenemos un cuadrito, si quieren tomarle un pantallazo, en donde explica un poquito más acerca de cómo funciona el cuádruple brujas. La bruja cuádruple es un evento trimestral, es cada 3 meses, en la Bolsa de Nueva York y se da por el vencimiento de futuros sobre índices y acciones y vencimiento de opciones sobre índices y acciones, provocando una mayor volatilidad en el mercado y más movimiento. Hay que tener cuidado. Si vemos, hay noticias bastante importantes, es casi cierre de año. Entonces, es importante que cuando hagamos nuestro plan de trading, no simplemente entrar y operar, sino tener bien previstas todas estas noticias y conceptos que se están compartiendo con ustedes para que no tengamos un descalabro. Y si debemos tener cuidado con el cuádruple vencimiento de derivados que se da el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, que corresponde a nosotros ahorita, es el de diciembre. En estas fechas y en un horario determinado, los inversores deciden si dejan expirar sus derivados o cambian al próximo vencimiento. Entonces, ahí es importante también porque empieza a haber mucha rotación, mucho movimiento. Los grandes inversores, las aseguradoras, hacen movimiento de sus capitales. Entonces, eso puede hacer que el mercado tenga movimientos erráticos. Los que poseen obligaciones, contratos de futuros y opciones vendidas y derechos, opciones compradas, pueden cerrar sus posiciones o la pueden rolar para el próximo vencimiento. En este caso, el término en inglés es rollover. Es indicador al broker que queremos renovar el contrato, el cual cerrará el contrato vigente y abrirá uno nuevo con el próximo vencimiento. Entonces, bueno, hay que estar pendientes de toda esta información para no caer en descontrol cuando nosotros estemos haciendo nuestros movimientos la siguiente semana. Ahora bien, vamos a continuar y vamos a hacer nuestra revisión de las acciones que tuvieron mejor desempeño en los días anteriores.
sobre todo a partir del viernes. Y vemos aquí, por ejemplo, que en el S&P 500 se están presentando muy buen movimiento desde el viernes. Para los que vieron el análisis de pre-market, habíamos mencionado que estaba MSLH. También está Oracle. Oracle presentó noticia de posible movimiento positivo, presentó earnings por cuestiones de que la gente en estas fechas compra elementos de tecnología, ¿no? O sea, computadoras y todo ese tipo de cuestiones. Entonces se ven beneficiadas todas estas empresas. También tenemos a ABGO, que dio muy buen movimiento. Es una de las que presentó earnings el día viernes. Vamos a hacer la revisión sobre ella. Hizo ese bonito movimiento. RCL, Royal Caribbean, por obvias razones, ya lo habíamos comentado también en ese análisis, en donde comentamos que al haber un poco más de estabilidad y seguridad por respecto a las vacunas y a que la gente se va a poder mover, este tipo de Royal Caribbean son cruceros, entonces tuvieron un buen desempeño. EW también tuvo bonito movimiento. CCL también, es de Carnival, también son cruceros. F, Ford Motor, ahorita volvió a entrar aquí dentro de las mejores que tiene el S&P 500. Apple, que sin duda ha tenido un comportamiento excepcional, que cerró el día viernes también con un alto histórico. Leaf, bueno, varias de estas están muy interesantes. Les invito también para que no estemos una por una viendo. Tenemos movimientos positivos desde el 8.79 hasta el 17.77. Entonces, bueno, la invitación es a revisarlas una por una. Algunas de ellas las vamos a revisar ahorita en el plan de trading, pero recuerden, el plan de trading no es darles recomendaciones a ustedes, es que ustedes se den el espacio de ir seleccionando cuáles se acoplan a su plan de inversión o de trading, y de ahí ustedes lo vayan estudiando, analizando, para que en siguientes días le vayan dando ese seguimiento y puedan ustedes también considerarlas. Vamos ahora con, aquí tenemos los índices en donde los sectores están presentando su avance. El ITB se había estado toda la semana anterior en la parte superior, ahora subió el XLB, que es el de tecnología. Hicieron ahí un intercambio en el 1-2, pero están teniendo muy buen desempeño. Y tenemos varias: el ITB, el XLE, el FXI, inclusive por aquí había visto las de construcción. Hay varias interesantes, es importante darles una revisión. Las que siguen en negativo y siguen hacia abajo son los bonos de tesorería a 20 años. En este momento se encuentran en el menos 3.56%. Bueno, vamos a hacer la revisión de nuestra gráfica de barras, que bueno, el viernes cerró positivo el mercado. Habíamos visto que en la semana como que hubo una variación, primero fue verde, luego como que estaban empezando a estar en rojo. Y cerró al final en verde. Vamos a cerrar las ventanas para no conflictuar la transmisión. Y vamos a hacer una revisión. Bueno, está encabezada por los consumos de defensivos o de defensa, de la tecnología y las de energía. Y ahí hay varias, en las industriales, las financieras, ahí las van siguiendo. Vamos a ver cómo cerró el mapa de calor. Si lo vemos, en su mayoría está verde, algunas están un poco oscuras o rojas, pero en su mayoría están verdes. Aquí lo único que veo, por ejemplo, que de las tecnológicas que está en rojo es Amazon. Bien, vamos a cerrarlo y vamos a pasar a nuestros gráficos. En este caso vamos a iniciar por la revisión del IWD contra el IWF. En este caso, bueno, se ha presentado lateralidad desde días por viernes, jueves y miércoles. De hecho, el día viernes cerró en Inside Eibar. Entonces, bueno, ver cómo se comporta en la semana. Pudiera intentar continuar hacia arriba o retroceder, dependiendo cómo se vaya comportando el mercado.
va a ser una semana un poco volátil, entonces hay que tener precaución con ello. Vamos a pasar al SPY, con el SPY y vamos a cerrar, vamos a cambiar la configuración, vamos a cerrar esta configuración que es la de CDI y vamos a abrir la de MA10. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer en velas semanales una revisión para ver cómo está haciendo el comportamiento del SPY. Bueno, en esta semana cerró, bueno, la semana anterior cerró con un 3.83% de avance. Si nos damos cuenta, en esta semana tuvo una vela verde, que pues al final de la semana fue cuando cerró fuerte, porque varios días había estado un poco lateral. Sin embargo, ahí buscó el alto, los altos, el alto histórico, y si vemos, nuevamente volvió a tomar como soporte esa MA10. Recuerden que esta MA10 la podemos ir verificando en velas semanales con MA10 o la podemos verificar en velas diarias con MA40. Es equivalente y podemos ir viendo cómo, ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, siempre va buscando, solamente en momentos como este que fue la caída de febrero de marzo del año anterior, se separó de ella, pero si nos damos cuenta, después cuando regresa a la normalidad, busca recargarse en ella y continuar con su avance. Sí, entonces es un buen indicador para saber cómo se encuentra el mercado. Hubo un periodo aquí en donde había tenido ya una separación fuerte, pero ahorita ya hizo esa corrección sana, donde está recargándose o soportándose, y de ahí está haciendo la continuación. Vamos a una revisión rápida de los índices con esa misma temporalidad. También vemos que el QQQ tuvo un avance de 3.93% la semana anterior y igual hizo el mismo movimiento, estaba muy separado, hace el retroceso y ahí toma nuevamente camino hacia arriba. Vamos ahora con día. Día tuvo un avance aproximado de 3.46% la semana pasada. Y bueno, día, aunque había penetrado un poquito más a fondo lo que era la MA10, aquí se ve ya una recuperación, ya se encuentra en niveles superiores a ese nivel. Luego continuamos con el IWM, que tuvo un avance del 2.42, si se dan cuenta, la mayoría de los índices que revisamos en estos momentos cerraron en forma positiva, aunque esta, si nos damos cuenta, tuvo el retroceso, rompió, no logró llegar al soporte que teníamos aquí para hacer el doble piso, sin embargo, tuvo un avance en la semana anterior y pareciera llegar a tocarla y está teniendo un rechazo. Veamos cómo se comporta en los próximos días. Ahora sí, vamos a regresar al SPY. En el SPY vamos a hacer el cambio, vamos a pasarnos a velas diarias. Es importante las temporalidades y las configuraciones que vamos haciendo para poder tomar lectura. Aquí en este caso vamos a cerrar lo que es la MA10 y vamos a abrir nuestra configuración de CDI para poder tener las EMAs que trabajamos. Recuerden que trabajamos la EMA8 y la MA21 y la MA50. Sí, aquí las tenemos, la EMA, la EMA y las SMA. A veces utilizamos o dejamos la 75, la 100, pero bueno, en este momento como ya estamos arriba, entonces pues, con que dejáramos la 8 y la 21 es más que suficiente para poder hacer el análisis. Nos damos cuenta en esta parte de acá, ya está en niveles del alto histórico, de hecho cerró en pre-market en alto histórico, pero bueno, aquí todavía antes del cierre lo mantuvo. ¿Y qué puede hacer en la siguiente semana? Bueno, si el mercado se decide, pudiera continuar buscando nuevos altos o pudiera hacer un retroceso descansando sobre la EMA8. Recordemos que ya se hizo o ya retomó esta semana, precisamente fue cuando se dio, ya está el cruce de 8 sobre 21, entonces ya podemos decir nuevamente que ya estamos en un mercado alcista. Ahora vamos a QQQ. La configuración es muy similar, aunque aquí se está presentando un poco de mayor lateralidad
en nuestro precio, pero bueno, pudiera ser lo mismo. Acá no pudo romper la resistencia que está presentando por cuestiones de lateralidad, pero veamos si la siguiente semana lo logra hacer o retrocede y puede venir a querer romper la 8 o la 21 que están muy, muy pegadas. En el caso de día está pasando similar a lo de SPY. Ya rompió este soporte que no había podido romper en la semana. Esta resistencia más bien ya lo hizo soporte, pero todavía pudiera esta semana intentar buscar altos históricos o retroceder, descansar en ese soporte y luego ir a buscar los altos históricos. Vamos a revisar ahora el IWM. En el caso del IWM, bueno, aquí sí se encuentra abajo de todas las MA y las EMAs. Entonces, bueno, aquí hay que tener un poquito de precaución con este ETF. Recuerden, el IWM es el que nos representa un poquito más la realidad porque son acciones pequeñas, en lo que se llaman small caps, y normalmente ellas no hacen reinversión en acciones. O sea, son empresas que si tienen ganancias, las ocupan para poder continuar creciendo, pero ellos en su proceso. Ahora vamos a continuar con el VIX o VIX. En el caso del VIX, yo lo que veo es que ya se metió en zonas de control. Está ahora en niveles de 18.69 y ya abajo del 20. Eso quiere decir que, bueno, se está generando confianza en los mercados, que es lo que veíamos en las noticias, ¿no? O sea, realmente está generando confianza toda esta situación se está presentando. Luego vamos a hacer la revisión del TNX, que son los bonos, pero a 10 años. En este caso, el TNX se encuentra atrapado entre la 8 y la 75 y la 21. Ahí está como que enredado entre esos tres niveles. No se ve para dónde pueda ir. Puede romper alguna de ellas y buscar, ya sea ir hacia arriba buscando las 50 o retroceder a niveles del piso que había formado por aquí en esta altura. Es un nivel que pudiera tratar de rebuscar. Luego vamos con el petróleo de los Estados Unidos. En este caso, bueno, parecía ser que está teniendo una recuperación. En estos momentos se encuentra entre la 8 y la 21. Y la semana pudiera tratar de romper la 21 o rebotar en la 21 y buscar niveles hacia abajo. En el caso del dólar, bueno, estos días ya como que empezó a formar un poco de lateralidad, aunque sigue arriba del EMA 8. O sea, si nosotros lo viéramos como si fuera una acción, podemos ver que se encuentra en una zona positiva. Y aunque cerró en rojo el día viernes, pero se encuentra en niveles, digamos, que para una acción serían indicados para poder continuar hacia arriba. Vamos a ver cómo en realidad se comporta en los siguientes días, en las siguientes semanas. Luego vamos a iniciar con las tecnológicas. En este caso tenemos a Amazon. Amazon hizo un movimiento de 1.59 del viernes anterior, que fue el 3 a el viernes que acaba de terminar, y cerró muy fuerte a la baja. O sea, Amazon ahí sí tuvo un movimiento fuerte en donde se está soportando arribita del 10% del retroceso desde el alto histórico. Y si vemos ahí como que ya bueno, sí, casi meses anteriores está formando ahí una especie como de cajita o caja en donde no está pudiendo salir ni hacia arriba ni hacia abajo con respecto a esos niveles. De repente da como movimientos interesantes, pero luego se vuelve a retroceder en forma fuerte. Ahorita está iniciando otro retroceso. Veamos hasta dónde pudiera llegar. Pudiera llegar a niveles del 13% o intentar rebotar ahí en esa MA50 para volver a retomar hacia arriba. El caso de Netflix, como que tuvo un movimiento en periodos pasados donde subió bonito,
Ahorita sí tuvo un crecimiento del 1.61% la semana anterior, pero si también nosotros lo vemos, también está formando lateralidad. No está teniendo una dirección clara, como que primero había intentado recuperar y luego está haciendo un retroceso. En estos momentos se encuentra en 13% de retroceso con respecto a su alto histórico. Entonces, bueno, hay que ver también, había habido ahí una serie que se ha hecho muy famosa y empezó como que a subir la acción y luego de repente empezó a retroceder. Apple es la que está muy, muy bonita, realmente en pocos días. Y por ejemplo, ahorita esta última semana hizo un 10.92% de avance, casi un 11% en una sola semana para una acción. Es un muy, muy buen desempeño. Es una muy buena acción. Ahorita en estos momentos, bueno, pues se encuentra ya separada de la MA8. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Que a lo mejor sí tenga un retroceso, que era lo que pensábamos el día viernes, que pudiera haber hecho el retroceso. Sin embargo, movió muy fuerte hacia arriba. De hecho, de estas son las acciones que están moviendo al S&P 500 hacia arriba, ¿no? Porque están teniendo fuertes movimientos y entonces van jalándolos a los índices. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Y ahorita a lo mejor entrar ya es demasiado tarde. Jim lo había comentado en Bootcamp, a los que asistimos a Bootcamp, dio la explicación de cómo pudiera ser un bonito movimiento para entrar. Ya se dio, ahorita hay que esperar cómo se comporta en las siguientes semanas. Vamos ahora a revisar Facebook. Facebook parecía estar intentando retomar su camino. La semana anterior tuvo un 7.35 de avance, también es un avance fuerte. También son de las que están jalando al mercado, aunque en estos momentos todavía su precio se encuentra abajo de la SMA 75 está ahí jugando con la 50. Entonces, bueno, sería cuestión de revisar cómo se comporta en las siguientes días, horas, para ver si realmente decide subir o en un momento dado quiere hacer algún retroceso. Vamos a revisar a Microsoft, también muy bonita, 6.02% de avance en la semana que terminó. En este caso, Microsoft también se ve claro que es de las que está jalando al mercado, se encuentra arriba de la EMA 8 en estos casos. En este caso, ya la semana anterior se hizo nuevamente el cruce de 8 sobre 21. Entonces, bueno, vuelve a marcar tendencia alcista, ya también muy cerca de su alto histórico. Entonces, bueno, también esa es una acción que también tiene muy, muy buen desempeño. Nvidia, aquí Nvidia y Tesla, como que sí habían tenido bonitos movimientos, llegaron a su alto histórico, pero ahorita están teniendo retrocesos que todavía podrían ser normales, aunque ya el precio, ahorita, por ejemplo, al cierre de entre semana y semana fue de menos 1.50 y ya está abajo del 13% de retroceso. Ahorita, bueno, ¿qué pudiéramos esperar? Que intentara buscar la SMA 50 y ahí hacer rebote para continuar buscando altos históricos. Hay que darle seguimiento a Nvidia. Tesla está pasando un proceso similar. Había estado sube y sube, llegó a su alto histórico, luego formó una lateralidad. Esta semana tuvo un 0.24 de avance, fue muy poquito lo que pudo avanzar esta semana. En realidad parecía que ya estaba teniendo su retroceso, pero el día jueves tuvo estaba ya pareciendo que estaba teniendo retomando su camino, pero sin embargo el día jueves hace un retroceso y llegó a la SMA 50. Parecía que quería rebotar, pero bueno, veamos cómo amanece mañana lunes para ver si realmente va a buscar romper la EMA 8 y después posterior la 21, retomando su camino y sobre todo que pudiera nuevamente regresar a ese cruce de 8 y 21 que ya está aquí presente desde la semana anterior. Google también muy bonita, aunque bueno, el día viernes cerró en rojo, pero tuvo un avance del 4.17% de viernes anterior al viernes. ¿Qué pudiéramos esperar de Google? Bueno, que tuviera un retroceso posiblemente
a la EMA8 y luego continuara, o que amaneciera con algún movimiento hacia arriba. Todas estas de Google pudieran tener también crecimiento en estos días, porque pues muchos compramos, por ejemplo, teléfonos que traen Android o algunas otras herramientas que requieren de servicios de Google, y entonces por eso también tienden a subir en finales del año. Bueno, vamos ahora a hacer una revisión de algunas acciones que tuvieron un muy buen comportamiento la semana pasada. Ninguna de ellas es recomendación de inversión, sino para que también aprendamos a distinguir cuáles son las formaciones que se presentan. Muchas de ellas fueron después de earnings, entonces también es interesante darle seguimiento a las acciones que vamos presentando en earnings para que también ustedes las vayan siguiendo. Eso es lo importante, irles dando seguimiento. Empezamos por Toll Brothers, que es una empresa que comercializa casas de lujo. Había hecho alto histórico cuando hizo sus earnings, y luego dejó una vela de indecisión el día jueves, pero para el día viernes volvió a hacer alto histórico. Está teniendo muy bonito movimiento y desempeño esta acción. Y bueno, todo eso a partir de su presentación de earnings. Ya venía con movimientos interesantes, pero pues una acción inclusive para los que están haciendo trending pudieran analizar, para que en un momento dado pudieran buscar momentos de reentrada. No es que el día de mañana, lunes, luego vayamos y compramos, entramos y ya perdemos, ¿no? Porque aquí pudiera ser, por ejemplo, un retroceso a la EMA8 y pues ahí nos va a comer parte del movimiento, aunque tocando la EMA8 pudiera continuar. Y entonces darle seguimiento. Luego seguimos con LO. También intentó cerrar esa V que habíamos comentado el día viernes que podía cerrar. Veamos a ver qué intenta hacer en la siguiente semana. Luego tenemos esta que es Photronics. También ha hecho un bonito movimiento, aunque ahora ya está haciendo retroceso. Pareciera estar queriendo intentar buscar a la NA8. Veamos qué es lo que hace. A lo mejor si la toca y luego rebote, o la puede tocar, puede romper y puede continuar hacia abajo. Otra que también vimos interesante fue la de HRL, Cornell Foods. Esa, después de sus earnings, y aquí teníamos una especie de JH, vamos a JH, luego me preguntan bastante qué es una línea de tendencia en donde yo tengo los altos más bajos, ahí se va presentando el movimiento, y cuando hacen el rompimiento, se presentan ciertas características. Entonces nosotros podemos entender que se está haciendo un rompimiento de la tendencia, porque aquí venía bajando la acción y cuando rompe esa línea empieza un camino diferente, ¿sí? Hace el cambio de tendencia. A eso se refiere con la FOTACH, son líneas de tendencia. Luego vamos a hacer revisión sobre 100. 100 también estuvo muy bonita. Aquí estaba presentando lateralidad o compresión, en donde vamos a dibujar aquí una línea de los saltos que estaba presentando, que eran más o menos por acá. Y luego el día que presenta earnings hace un gap, hace el rompimiento de ese nivel de resistencia, y vean qué bonito hace este movimiento. Ahorita ya lleva dos velas, bueno, darle seguimiento, como dice Genú, el conde contar, hay que contar cuántas velas va, porque cuántas pudiera aguantar, ¿no? Entonces ahí es importante darle seguimiento. Lulu era una de las que normalmente seguíamos aquí en el club, pero bueno, ahorita tocó alto histórico y pareciera estar regresando. Fue parte de las que mencionamos en earnings la semana pasada, pero la vela de indecisión que está presentando está bajo de todas las EMAs. Esta es una de las que pues no se recomendaría para poder entrar en esos momentos. Más adelante, quién sabe, pero ahorita por el momento es un ejemplo y que está abajo de todas las EMAs, ya viene en varias velas rojas. Entonces, pues es conveniente este tipo de acciones, aunque se hayan trabajado en algún tiempo, mejor dejarlas hasta que se recuperen o busquen un punto. Recuerden, no compran en el dip, porque, y pues este ejemplo precisamente para ello,
porque no sabemos hasta dónde pueda seguir cayendo. Acá no hay niveles de soporte que pudiera ir buscando, que son diferentes niveles, pero no sabemos hasta dónde pudiera continuar. Vamos ahora con Chewy. En el caso de Chewy, también presentó earnings y tampoco no me gusta mucho precisamente por la misma razón. Aquí pareciera haber intentado retomar el camino hacia arriba, pero se encuentra bajo de todas las EMAs, está en cruce de EMA 8 y 21. Entonces, bueno, como seguimiento está bien, pero como para tomarlo ahorita en serio, es mejor dejarlo a un lado. Costco, esta sí. Esta es una acción en la que por temporalidad, ahorita estamos, son empresas que viven procesos de crecimiento importante porque es cuando precisamente ellos hacen sus ventas máximas. Entonces, también los inversores se fijan en ellas y dan, bueno, entran de lleno. Si nos damos cuenta, aquí tuvo sus earnings, hizo un gap up y le dio el movimiento muy, muy bonito. Y si se dan cuenta, estaban ahí marcadas. Ahí también en ABGO venía dentro de las primeras que están teniendo desempeño en los índices. Y si nos damos cuenta, aquí también tenía un techo acá antes de earnings. Hace un fuerte gap up. Lo habíamos mencionado también el viernes. Y de ahí busca su alto histórico. Tuvo un pequeño retroceso al 3%, pero aún así tiene muy buen nivel. Luego vemos a Oracle, que también había estado mencionada por noticias. El día de su presentación de earnings hizo un muy bonito rompimiento de JH. Aquí lo podemos ver. Hace un fuerte gap up. Estuvo verde, tocó el alto histórico y luego cerró en rojo en un retroceso. Pero también hizo un muy bonito movimiento. Ahorita se encuentra entre niveles de entre el 3 y el 5% de retroceso. La última que había presentado la semana anterior era esta de Academy Sports, ASO. También cuando la revisamos no había tenido mucho movimiento, pero después cuando abrió el mercado sí lo logró hacer. Había tenido como un retroceso, luego se siguió hacia arriba, hizo un bonito movimiento. También está muy cerca de su alto histórico, está arriba de las EMAs. Bueno, sería cuestión de seguirla y ver cómo pueda continuar. Quiero hacer ya casi estamos por cerrar, regálenos un like, no es para mí, el like es para todo el equipo que está trabajando para que esto sea posible. Y quiero hacer un recorderis, como dicen por ahí, del cuádruple de brujo. No se olviden que la siguiente semana va a estar un poco convulsa, es la tercera de diciembre. Si ustedes han trabajado, por ejemplo, en bancos o en empresas, saben que siempre al cierre del mes es inventarios y una serie de cuestiones que implican movimientos. Entonces, la invitación es a movernos con tranquilidad, a movernos con mesura, a sí revisar bien todo el material que tenemos para poder invertir o hacer operaciones en trading y tener las consideraciones de la FOM, que va a ser el día miércoles, y de cuádruple brujas, que va a ser el día viernes, para que también no tengan ustedes descalabros y puedan pasar un excelente fin de año. Bueno, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente semana y nos estaremos viendo en siguientes fechas para análisis de pre-market. Que estén bien.